Hablar de un juego de Vanilla Ware es sinónimo de calidad, historia, emblemático, con personajes carismáticos y todo con ático. Bueno, gamers, yo les traigo la reseña de Odin Sphere, que saliera para PlayStation 4. Bienvenidos a VG Collector, yo soy Yukito y vamos a empezar. Hablar de la calidad de los juegos de Vanillaware es algo que siempre hemos dicho en videos que hemos dedicado a esta empresa. Tan juegos tan emblemáticos como Dragon's Crown, Muramasa, Princess Crown y un largo etcétera, es sinónimo de calidad para la consola en la cual se publica. Y este juego, para quien sea nuevo dentro de los videojuegos o que no haya tenido tanta acercamiento dentro de los juegos de PlayStation 2, se hizo una adaptación para consola PC Vita y de ahí sacaron otra adaptación para PlayStation 4, que parece totalmente hecho para esta plataforma, ya que cuidaron a detalle cada uno de los personajes, escenarios y elementos que se van desarrollando dentro de la historia, al igual que la parte de jugabilidad, para que se sintiera que estaba pensado para la consola. La historia está compuesta por 5 historias, los cuales son 5 personajes que podemos seleccionar. Hasta terminar la historia de uno, podemos avanzar a la otra y así consecutivamente. Podremos jugar con una valquiria de nombre Gwendolyn, una hada de nombre Mercedes, un príncipe encantado de nombre Cornelius, un caballero negro de nombre Oswald, y la última y la más enigmática de todos estos personajes, Velvet, una hechicera. Sus historias están enlazadas y se entrelazan en algún momento de la historia, y que le dará mayor complicidad a esta conforme vayamos avanzando dentro del juego. Las historias se nos presentan por medio de libros que se irán desbloqueando al terminar con cierto personaje, que podremos rejugar en cualquier momento para poder completar cierta parte del escenario o encontrar los elementos ocultos en estos. El juego fue repensado en la parte de combates, donde podremos ver un cambio significativo contra la entrega original, ya que el sistema de combos es más intuitivo y más simple, para crear combos más espectaculares, tanto en el piso y de ahí subirlo y seguirle pegando al enemigo. Y si no fuera suficiente, podemos encontrar diferentes gemas a lo largo de los escenarios, hasta juntar cierto número de estas para poder ejecutar ciertos ataques para atacar a varios enemigos en pantalla o centrar nuestro ataque a uno solo. Con todo esto, es un juego con toques de RPG, ya que debemos ir recolectando semillas, buscar monedas, recolectar dinero, ingredientes y comer. Sí, comer. Ah, eso sería la vida perfecta, ¿verdad? Pero no,
Aquí en los juegos sí es la vida perfecta. Debemos de tener paciencia para desbloquear el juego al 100%, ya que debemos de estar entrando y saliéndonos de diferentes escenas y completando cierto tipo de misiones o submisiones para poder sacar el tan esperado platino. El apartado gráfico es como estar dentro de un cuento y los detalles dentro de cada uno de los escenarios y elementos gráficos que se nos presentan dejarán muy en alto los estándares de juegos de 2D. Y un dato para los amantes de la velocidad, pues este juego corre a 60 frames por segundo. Por parte de la música es un deleite para nuestros oídos, en cada una de las melodías presentes, en los escenarios y los elementos gráficos que se van presentando conforme vamos avanzando dentro del juego. El juego cuenta con voces en inglés y japonés. Para los amantes del japonés, pues nosotros utilizamos el audio en japonés. Y los textos en inglés, una lástima porque en Europa los textos sí salieron en español. Y un plus de este juego es que contamos con la versión original que saliera para PlayStation 2, que para mi gusto era una versión mucho más difícil que esta nueva. ¿Ven? El reto es mayor en los juegos viejitos. Este juego debe de estar en tu catálogo si eres amante de los buenos juegos, que dejará un buen sabor de boca en cada una de sus historias. Como dato adicional, no se queden solamente con un solo final. Pueden estar entrelazando las historias para ver un final verdadero, ya que se oculta dentro de, depende con qué personaje peleamos a alguno de los jefes, es el final que al final tendremos. Y bueno, este juego debe de estar dentro de nuestra colección de PlayStation 4, ya que como les menciono, se hizo totalmente adaptado a esta nueva consola. Este bundle lo pueden todavía conseguir en Amazon a un buen precio. No ha bajado, tomen en consideración eso, ya que trae varios elementos como los que se ven aquí en pantalla, que es el juego, el case, una playera, un póster y un libro de arte. El libro de arte vale mucho la pena. Y pues bueno, gamers, este fue una reseña rápida, mi primer reseña, para ver qué les parece este formato. Es rápida, verás, y espero que les guste y que les agrade. La verdad, valen mucho la pena los juegos de Vanillaware. No estoy pendiente al nuevo juego que va a salir. Y aprovechando este video, vamos a hablar un poquito de Dragon's Crown, ya que es un remaster del juego que salía en PlayStation 3. Y pues, la verdad, quiero ver qué tanto le metieron de plus a este juego, aparte de adaptarlo y ponerlo mucho mejor en gráficos superiores a los que salieron en PlayStation 3 y PlayStation Vita. Pues hay que estar a pendiente, ya que este juego va a salir primero que 13 Centinelas, que es el nuevo juego que está desarrollando VanillaWare. Y bueno, gamers, pues esta fue una video reseña de este juego de Odin Sphere. Espero que les haya gustado. Ya saben, regálenme una manita arriba, suscríbanse al canal, es completamente gratis, y también me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, que pueden ver ahora en pantalla, donde voy subiendo fotos de este juego, de los juegos que tengo aquí atrás y de toda mi colección que tengo. Muchas gracias a todos, ya somos 6,000 y cachito. Ahí vamos creciendo muy bien. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos. En el canal ya somos 600. Muchas gracias. Ya saben, este es su canal y se le hago el contenido. Espero que les guste y lo hago con mucho gusto. Y espero compartirles esta parte, esta afición de juegos que la gente no habla de ellos, la gente los ha dejado un poco olvidados, ya que no son juegos súper esperados. Pues este juego, la verdad, mucho, mucho, mucho vale la pena. También me pueden seguir en mis otras redes sociales como Facebook y Twitter, como VG Collector, como se le da ahora en pantalla, para tener una comunicación mucho más rápida y veraz. Y todo lo que quieran comentarme, sugerirme, etcétera, lo pueden hacer por ese medio mucho más rápido. Y no olviden también dejar sus comentarios en la parte inferior del video. Bueno, gamers, espero que les haya gustado esta reseña de este juego. Les voy a traer mucho más de juegos que a mí la verdad me gustan y que valen mucho la pena y que la gente no les hace absolutamente caso, pero ustedes yo sé que sí lo van a hacer. Ahora sí me despido, no sin antes decirles que todo lo que estén buscando lo encuentren bueno, bonito, barato. Ahora sí, adiós.